Y piensen por quiénes estaba pidiendo Pablo que oraran. Pablo estaba pidiendo que oraran por el emperador romano. ¿Puede venirse a su mente alguien más odioso por el quien orar? No eran amigos del evangelio por mucho. Tal vez tú piensas, bueno, ¿ustedes creen que Pablo le dice, Señor, termina con el emperador? No. Tú ora por quien sea el emperador. Tú ora por quien sea el presidente. Para el bien de todos, incluyendo tu misma iglesia y tu propia familia. Pablo también habla de las casas. Los hombres y las mujeres, particularmente las parejas casadas, están aquí en perspectiva. Pablo en el 2:11 habla acerca de ellos. Que la mujer aprenda. Esto sugiere que los esposos están dados, Dios les ha dado autoridad sobre sus esposas. Platón pensaba que todos los problemas del Estado venían de lealtades familiares. Él pensaba que la familia era realmente el problema de la sociedad. Y entonces él creía que la familia tenía que ser reemplazada. Tenía que haber familias comunales. Los niños eran criados comunalmente. Quería que solo hubiera un interés común de la sociedad. Y así esperaba que las lealtades primarias de su familia fueran movidas de la familia al Estado. Y por lo tanto, las enfermedades de la sociedad pudieran ser resueltas. Así razonaba Platón. 2500 años atrás. Nunca ha sido exitoso. La Biblia, por otro lado, tiene obviamente una perspectiva mejor del asunto. Reconoce que una autoridad buena en el hogar es importante. Si debemos entender a alguien teniendo una medida de control sobre nosotros y nuestras opciones, y usarlo para el control, y usar ese control para el bien de los que están bajo su autoridad, ¿qué mejor lugar para aprender que en el hogar, en la familia? Hay un amor tierno. Esas relaciones de largo plazo, todas tienden hacia el bien, hacia la caridad, hacia un amor. La tentación más básica de Satanás es que Jesús, que Dios no puede amarnos, que Él no puede decirnos no. Hermano pastor, cuando tú en tu hogar usas tu autoridad para la bendición de tu esposa y la bendición de tus hijos, y que sea de tal manera que los demás niños quieran ir a tu casa, que vean lo que Dios puede hacer con una buena autoridad. Yo sé que quiero hacer esto, pero mi padre me dice que no, y la verdad que viendo para atrás estoy tan agradecido. No verás eso más en la televisión, eso no lo sacan. La buena autoridad ahora en la televisión no está, no hay ejemplos de eso. Mucho de este espacio en el que Pablo escribe a Timoteo es acerca de un buen liderazgo. De eso habla el capítulo 3, capítulo 3:1. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. Y Pablo sigue hablando acerca de esto. Veamos el versículo 15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. En este capítulo, Pablo establece calificaciones para los ancianos, para los diáconos, y da instrucciones específicas de qué tipo de persona debería servir en cada capacidad. Da instrucciones para cómo deberíamos vivir en la familia de Dios y particularmente cómo deberían ser los líderes.
Les escribe personalmente y en su familia cómo deberían relacionarse con el mundo, cómo deberían relacionarse en la iglesia. Estos ancianos debían ser irreprensibles en su conducta. Debían tener un matrimonio ejemplar. Debían ser piadosos, controlados, respetables, hospitalarios, capaces de enseñar, no violentos. No debía ser un recién convertido y debía ser muy respetado, incluso por los de fuera. Los diáconos también debían ser irreprensibles, ejemplares en sus vidas familiares. No debían ser codiciosos, sino respetables. No mentirosos, sino gente que sostenía la verdad de la fe. Hermanos, leyendo esto en 2018, esto es impresionante, ¿no? Cuando leemos los titulares que leemos, pero Pablo le dice a Timoteo acá que pida esto de todos los que estarán en el liderazgo en la congregación local. Lo que podemos inferir es que estos falsos maestros no estaban viviendo a estos estándares, en estos estándares. Si queremos ser pastores de la iglesia de Dios, debemos tener estas características. ¿Cuán a menudo escucho a pastores reflexionando acerca de sus fracasos? Y luego se consuelan diciendo, hay perdón en el Evangelio. Y queridos hermanos, hay perdón en el Evangelio. Ese es el piso por el cual caminamos. Si no, estamos perdiendo nuestro tiempo acá. Pero cuando estamos hablando acerca del ministerio pastoral, estamos hablando acerca de estándares, que no son simplemente los estándares de cómo pecamos y luego somos perdonados, sino que hay ciertas cosas en las cuales debemos ser ejemplares. Déjeme hacerle unas preguntas. Estas calificaciones parecen diferentes para ti de la manera que Pablo las estaba escribiendo en el medio del capítulo 1. ¿Es esto demandante para ti? ¿Es duro? Ahí parecía decir que la iglesia es para pecadores. Acá parece decir que es para santos. ¿Qué está pasando? Algo que es importante notar acerca de estas calificaciones es que no son las calificaciones para que alguien sea perdonado, para que sea un cristiano útil. Son calificaciones para aquellos que pueden ser reconocidos como anciano o diácono. Son especialmente para personas que serán modelos, patrones para otros cristianos. Todos tenían que tener estas características. Todas estas cosas realmente se comanda a todos, excepto lo de capaz de enseñar. Y deben todas estas características calificar a los ancianos y a los diáconos. Una característica que he encontrado acerca de los predicadores que he conocido, o de buenos pastores, y las personalidades son tan diferentes como los animales en el zoológico. Ligon, Steve, John, Austin, los calcetines de Austin. Grandiosos hermanos, pero todos son tan diferentes entre ellos. Pero hay algo común en buenos pastores que conocemos. Han dedicado su vida a servir al Señor y a otros. No usan a la gente para servirse a ellos mismos. Puede ser que la gente nos sirva, ¿no? Tengo a alguien que me sigue hoy y es increíble. No me dejan tranquilo en el buen sentido. Y van conmigo y caminan conmigo y me sirven.
Pero si vas a ser un buen pastor, claro, hay gente que va a servir contigo y te va a servir. Pero si alguna vez vas al pastorado por una ambición ambiciosa, encontraste el trabajo equivocado y debes ir a algún lugar diferente. ¿Cómo debe vivir un líder? Una vida por los otros. Esta es la autoridad que debemos mostrar en el Estado, en el hogar y definitivamente en la iglesia. No una vida de autoridad ejercitada por alguien que está enfocado en sí mismo, sino que la autoridad que bendice a aquellos bajo él, que refleja el bien y la autoridad de Dios. Segunda de Samuel 23. Cuando hablamos de autoridad, estos versículos son muy buenos. Segunda de Samuel 23. Estas son las últimas palabras de David. Son extremadamente importantes. Cada vez que tu hijo te dice lo que le ha dicho en la escuela, no todos quieren ir a trabajar para el buen jefe, con el buen profesor técnico. Y ahora vemos tantos abusos de autoridad, ¿no? Pero Satanás está trabajando con eso. Nunca confíes en la autoridad. La autoridad es mala. Satanás quiere que la autoridad sea falta de confianza. Por eso hay abuso sexual, racismo. Y pone, hay personas en posiciones de autoridad y hacen cosas malas. Es una particular blasfemia en contra de Dios. Pero cuando la autoridad es usada bien, bendice a todos los que están sujetos a eso. Quédense acá el domingo de la noche en Grace Community Church y verán lo bien que se ve una autoridad bien manejada por casi 50 años. Miren por ejemplos en tu propia vida. Mira ejemplos de un buen uso de autoridad en tu vida. Eso es una bendición incluso para ti hoy. De eso habla Pablo. Él dice que debe haber autoridad de esa manera. Un aspecto más del buen liderazgo. Punto número 3. ¿Qué está en el centro de un buen liderazgo? Aquí en esta carta, Pablo claramente le dice a Timoteo que debía vivir no para él mismo, sino para el placer de Dios, para la satisfacción de Dios, e instar a otros a hacer lo mismo. La manera correcta de agradar a Dios. Agradar a Dios es el gran motivo. Y verás acá en 1 Timoteo capítulo 5. Y veremos algunos problemas particulares acerca de nuestras responsabilidades los unos hacia los otros en la iglesia. Versículo 5. A las ancianas como madres, versículo 2, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Versículos 3 al 16, se nos darán asuntos específicos como regular el cuido. El rol de la familia era cuidar de las viudas también, que no tenían esposas la cual les proveyera. Pablo estaba preocupado que la gente no tomara ventaja de la iglesia, pero que los familiares cuidaran de su familia y que al hacer esto, versículo 4, fueran agradables delante de Dios. Si
si nunca han pensado acerca de esta idea de estar motivados por el placer de Dios, les animo a tener el libro de John Piper, Los Placeres de Dios. Y aparte, no comenzó con él. Esto ni siquiera comenzó con Jonathan Edwards. Esto es un tema de la Biblia. Está ahí en toda la Biblia, está ahí a través de todo 1 Timoteo. Nuestra salvación completa sucede porque agrada a Dios. Pablo escribió a los romanos para que aquellos controlados por la carne no podían agradar a Dios. Agradar a Dios es una idea bíblica. Pablo regularmente instruyó a los cristianos a agradar a Dios. Así que Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Efesios 5:10. Primera de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con sus propias familias y a compensar a sus padres, porque esto es agradable delante del Señor. Pablo recuerda a Timoteo que debía de seguir sus instrucciones. Debía pagarle a los ancianos, disciplinarlos y apartarlos. Todas estas acciones son vistas para hacer que Dios tuviera satisfacción en ello, para su gloria, para su placer. ¿Estás pastoreando para tener tu cheque que siga viniendo, para que los números crezcan, para que alguien se salve? Nada de ninguna de estas cosas está mal en última instancia. Pero ¿estás pastoreando para agradar a Dios, para darle placer a Dios? Hay otras razones para hacer las cosas que hacemos como pastores, pero una de las principales es un deseo de tener ganancia financiera. El liderazgo en la iglesia, cualquier servicio en la iglesia, Pablo dice, no es para ganancia financiera. Veamos el 6:5. Donde dice que suponen que la piedad es un medio de ganancia. En el capítulo 6, versículo 3. Y en el 5 vemos que amaban el dinero. Que Timoteo tenía que hablar acerca de esto. Y le indica su enseñanza en el 6:3 y sus motivos en el 6:5. Estaban haciendo esto porque amaban el dinero, dijo Pablo. No puedes amar el dinero cuando no tienes mucho. El amor al dinero se opone al amor hacia Dios. Incluso un poco de dinero puede obrar mucho en el amor, en el corazón de los hombres. Escuché a un hombre que yo amaba mucho, Mark, mientras envejezco en el ministerio. Vengo a ver más claramente la importancia del dinero. Hermanos, cuando me dijo esto, no saben cómo partió mi corazón. Porque cuánta estima yo tenía en él, sabía que su corazón estaba en riesgo. Que puede ser que estuviera muerto espiritualmente. Tristemente resultó ser así. Ese amor por el dinero era lo que tenían también estos falsos maestros. Versículo 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Qué contraste hace acá Pablo? Algunos desean agradar a Dios, otros desean el dinero. ¿Cómo
como dice en el versículo 6, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento en el versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tome esas dos oraciones en dos diferentes direcciones. Esta conferencia termina hoy, regresas. Considere estas dos direcciones. ¿Cuál mejor resumiría tu vida? ¿El amor por Dios o el amor al dinero? El Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir esto. Son palabras fuertes para nosotros. Pablo termina esta carta con direcciones personales a Timoteo, algunas instrucciones para los ricos. Y le dice en el versículo 20 del capítulo 6, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Me encanta el afecto de la partícula O. Sentido, es emocional. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, lo cual profesándolo algunos se han desviado de la fe. Hermano pastor, que está en el corazón de un buen liderazgo. En el corazón de un buen liderazgo no está un deseo por amor ni por ti mismo, sino el placer de Dios, la satisfacción de Dios, agradarlo, exhibir su placer, exhibir esa satisfacción de Dios. Que Dios le dé a la iglesia líderes así, líderes comprometidos con el Evangelio, líderes comprometidos con el bien de la iglesia, líderes comprometidos a vivir de una manera que agrada a Dios. Gilbert Tennent fue el primer nacido en casa de un ministro presbiteriano en Irlanda, en 1703, el mismo año que Jonathan Edwards y John Wesley nacieron. Cuando tenía 15, Gilbert Tennant, la familia de Gilbert Tennant emigró a Filadelfia. Ahí comenzó a crecer junto con sus dos hermanos. Fue a Yale para su educación. Después de moverse con su familia un poco, cuando tenía 23, fue ordenado a predicar. En 1734, los avivamientos comenzaron a ocurrir en New Brunswick. Y Tener comenzó un evangelista ardiente, viajando a diferentes ciudades. Tener animó al presbiterio en Filadelfia a ser más diligente en examinar las evidencias de gracia en la vida de los candidatos hacia el ministerio. Aparecieron controversias. Cuando George Whitfield vino a América en 1740, el joven Gilbert Tener, ahora llegando a los 37 años, lo acompañaba en sus viajes. Whitfield llamaba a los sermones de Tennant como buscadores y llamaba a Tennant el hijo del trueno. Tiempo después, el sínodo de Filadelfia se opuso a ordenar a los graduados. En marzo 8, 1740, 278 años, el día de ayer, en Nottingham, Pensilvania, entre Baltimore y Filadelfia, ese ministro presbiteriano de 37 años predicó un sermón que se hizo famoso sobre los peligros de un clero no convertido. Este sermón invitaba a los cristianos que evitaran predicadores que tenían solo una forma de religión pero que no tenían sustancia. Él sugirió que en su día estos maestros fariseos eran hipócritas. No nos tenemos que sentar 250 años después y juzgar la sabiduría de Tennant en apreciar esta preocupación. Pablo no quería que Timoteo entendiera mal la importancia de su enseñanza, de su vida, de su corazón y motivos. Debemos dar la misma atención en estos asuntos. Hermanos, guardemos el depósito que os ha sido encomendado. Debemos dar la misma atención. Guardemos el depósito que se nos ha encomendado.